Tres. Buenas tardes, bienvenidos. Voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy, el ingeniero Eliot Pérez Mendel. Es ingeniero agrícola por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y cuenta con un diplomado en extensión y transferencia de tecnología agropecuaria para el desarrollo rural por la Universidad Autónoma del Estado de México. Por más de 2 años, Eliot fue consultor en CIMIT, apoyando en la representación y gestión de la red de innovación en el Hub Pacífico Centro. Ha participado en los proyectos PIEX, que es un programa de Zagarpa, Masagro Promaf, Inca Rural, Promaf dentro del Instituto Cooperación Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, Inca Rural, Zagarpa y CIMIT. Fue facilitador del sistema Producto Guayaba, director de Desarrollo Rural Sustentable, subdirector de Agronegocios y técnico operativo dentro del municipio de Zitácuaro, Michoacán. Bienvenido. Bueno, se escucha mejor. Pues buenos días, les agradezco su asistencia y su participación. Ya nos presentaron, para los que no nos conocen, estamos colaborando en el Hub Pacífico Centro. Y lo que les voy a comentar el día de hoy es precisamente lo que hemos hecho y lo que hemos logrado y lo que hemos caminado en esos últimos 5 años en Guerrero y Morelos, donde muchos de ustedes tienen mucho que hicieron ahí también, y presentaba esta lámina y me decía Ricardo que si era la última, ¿verdad? Cuando le estábamos revisando, Ricardo, el compañero de acá, y le decía que no, yo quise pasar esta primera lámina para acá porque mucho de lo que voy a presentar el día de hoy es gracias a muchos de los que están ahora aquí sentados y muchos de los que no vinieron y que están en otras ocupaciones, porque todo eso se ha estado construyendo en Guerrero y en Morelos, y cada vez que presentamos una comprobación de reembolsos que pedimos apoyo para hacer algún curso específico, todo eso se refleja en esto que estamos haciendo. Gracias a todo lo que hacen las unidades de soporte, las unidades que nos dan apoyo a los HUB, hemos llegado a esos números que son muy buenos. Y recientemente los estamos revisando, pero vean cómo hemos crecido del 2012 al 2017, Esa línea que se ve aquí más larga son nuestras áreas de impacto, son datos a nivel nacional. Y vean cómo empezamos en 2012, creo que eran 5 áreas de impacto las que tuvimos ese año. Y todo es gracias a todo lo que ustedes, los HUBs, todos hemos estado trabajando, ¿no? Esto no son únicamente números, cada registro son datos de la VEN. Cada registro en la VEN, atrás de eso está un productor, está una parcela, están innovaciones, está trabajo de plataformas, maquinaria, cursos específicos, trabajo de técnicos certificados. Es todo un trabajo para poder llegar a esto. Y yo me siento muy contento de poder presentar lo que se ha hecho para Morelos y para Guerrero el día de hoy, que tiene que ver con todo esto. Estas infografías, estos datos que mes con mes los estamos actualizando, reflejan el avance que hemos tenido como Masagro. Que son avances muy importantes, que todos colaboramos. Les quiero compartir para iniciar cuáles son los números de Guerrero. Estos son números también al 2 de octubre y son números del 2017. Tenemos hasta esta fecha 4,272 registros en bitácoras. Eso quiere decir que en Guerrero hemos tenido 4,272 intervenciones con productores en parcelas, con diferentes grados de intervención, en algunos muy directos, donde están tecnologías ya muy probadas, en algunas son áreas de impacto, donde llegamos únicamente a través de capacitaciones o alguna plática, pero en todos esos puntos tenemos datos de un productor, datos de una parcela, con innovaciones que estamos promoviendo de Masagro. Me refiero a esos dos estados, porque son los dos estados que manejamos en el Hub Pacífico Centro. Esos son los datos del estado de Morelos, es un estado más pequeño, donde tenemos menos técnicos, menos formadores,
pero que también los datos son importantes, tenemos 316 intervenciones. Los temas que voy a tocar en ese espacio que me tocó el día de hoy son básicamente tres: es la diversificación del sistema agrícola, el contexto de las propuestas de las tecnologías CIMIT más agro para el estado de Morelos y Guerrero, y la investigación estratégica participativa para la generación de nuevas tecnologías para el campo mexicano. Algunos de esos datos los compartimos la semana pasada en un congreso en Jalisco, y les resultó de mucho interés para los productores de Jalisco, cuando yo pensé que a lo mejor eran datos que, para ellos, que es un estado muy importante porque tiene números fuertes en cuanto a alimentación. Y les quiero comentar una anécdota que viví ahí en el congreso, fue en Jalisco. Es el primer secretario de Desarrollo Rural o de Agricultura de los estados que he estado en una ponencia de él que no utiliza un solo documento para hacer su presentación y que tiene una claridad casi exacta de lo que pasa en su estado y hacia dónde quiere llegar. Entonces, cuando les compartimos los datos, pensamos que esos datos iban a ser menos para ellos, pero resultó de mucho interés. Esos dos cultivos que al principio estaban, no sé si los conozcan, por ahí voy a empezar. ¿Ubican esto? ¿Qué es eso? ¿No? Ok. ¿Parece amaranto? Colza, ok. Esos cultivos se retomaron en el Hope Pacífico Centro hace 5 años, pero tienen una historia fuerte en CIMIT. Entonces, mucho de lo que hicimos en Guerrero y Morelos los últimos 5 años ha sido investigaciones que ha tenido CIMIT en años anteriores y que hemos retomado, y que ha sido el soporte para poder trabajar y dar los números que ya les presenté. Voy a pasar adelante con esos dos cultivos. Lo que es quinoa y crotalaria. Y vamos a ver la importancia que tiene la quinoa y la crotalaria. Por eso la ponencia tiene que ver algo con una mejor alimentación, porque el maíz complementado con quinoa es un alimento súper, y es lo que vamos a ver. Eso en la alimentación humana, en lo que es el manejo agronómico y el mejoramiento agronómico, es también muy importante. No sé en los demás COP, pero en Morelos y Guerrero, el principal problema que tenemos para establecer nuestra principal innovación, que es la agricultura de conservación, es la rotación de cultivos. Es nuestro principal problema que tenemos. Muchos de ustedes han estado en más de 3 seminarios aquí y seguramente ya son expertos en lo que es el manejo de los hops, en lo que es la agricultura de conservación. Únicamente como recordatorio, ¿cuál es el primer principio de agricultura de conservación? ¿Recordarán? Algunos de los compañeros de los seminarios ya los comentaron. Mínimo movimiento de suelo, de tierra. ¿Qué otro? Rotación de cultivos. Y el manejo adecuado de residuos. De esos tres, especialmente para Morelos y Guerrero, el principal problema que tenemos es la diversificación de cultivos. Es el principal problema que tenemos para poderlo establecer. Sin embargo, también el manejo de residuos es un problema que hemos tenido que resolver, porque los sistemas en los que se produce maíz no es un sistema únicamente agrícola. Tiene que ver con la interrelación con un sistema pecuario. Es decir, mucho de lo que produce el sistema de maíz es aprovechado por el sistema pecuario. Tenemos una competencia muy fuerte por los residuos, porque eso el productor lo utiliza para alimentar a sus chivos, a sus borregos, a sus vacas, a todos los animales que tiene de traspatio o también en producción intensiva. Pero eso lo hemos estado solventando con el cultivo de la crotalaria. Y es lo que les voy a comentar al principio. Entonces, para poder establecer esa diversificación de cultivos, tuvimos que pensar y analizar la interrelación y cómo poder conciliar la agricultura con la ganadería. Porque cuando le decíamos al productor, deje su rastrojo para que mejoremos las condiciones del suelo, la pregunta era, ¿y qué le voy a dar a comer a las vacas? Y por mucho que entendieran que es un principio que va a mejorar su sistema, el problema lo tenían con sus animales. ¿Cómo le hacían para poder dar alimentación? Entonces, la crotalaria, en estos últimos 5 años, ha demostrado que es una buena alternativa para alimentación pecuaria y también como abono verde. Entonces, eso permite
que dejen el rastrojo y se puedan llevar la crotalaria, que es lo que voy a explicar a continuación, y con eso poder cumplir con ese primer principio. La otra parte es la conciliación entre el aumento de rendimientos y la sustentabilidad. Técnicamente, agronómicamente, es posible aumentar rendimientos, pero a costos muy altos económicos y a costos muy altos desde el punto de vista ambiental. Porque tenemos experiencias en Jalisco que dicen que han levantado hasta 20 toneladas por hectárea o más. Pero cuando revisamos los datos de la cantidad de insumos que utilizan, pues es realmente un horror ver la cantidad de insumos que se utiliza y lo poco que se está recuperando o conservando el suelo. Por eso es la utilización de esos dos cultivos. Y la conciliación entre la rotación de cultivos y el mercado. O sea, entendemos perfectamente que la rotación nos va a dar un beneficio para aumentar rendimientos, el eficiente uso de los fertilizantes, una serie de beneficios con la rotación de cultivos. El problema es con qué rota el productor que además lo pueda vender y que además le sea útil para su suelo. ¿Okay? Y una mejor alimentación para todos. Muchos seguramente no conocen la quinoa, pero sí lo han utilizado. Y si revisan las etiquetas de los las papillas de los bebés, casi todas contienen quinoa. ¿Alguien tiene bebés que les dé papilla? ¿No? Muchos esas papillas que vienen mezcladas con arroz, trigo, contienen también quinoa. Les voy a platicar un poquito de lo que es la quinoa. Vamos a ver lo que es la quinoa, la descripción del cultivo, la producción, las variedades y los diferentes usos de la quinoa. ¿Okay? ¿Qué es la quinoa? La quinoa lo pueden encontrar como quinoa o como quinoa. Los dos nombres son correctos y los van a poder encontrar así. Es un pseudocereal que pertenece a la familia de las chenopodáceas y es una amarantácea. Ese es un cultivo de quinoa en la plataforma experimental de Tlaltizapán, en sus fases pequeñas. Y en esa fase pequeña se puede consumir como quelite. Esto es también una fuente importante de alimento en esta fase. ¿Okay? Es una planta herbácea anual que normalmente alcanza una altura de entre 1 a 3 metros. Y esas fotografías son de Tlaltizapán. Algunos ubican a este personaje que es un enamorado de ese cultivo, que es el ingeniero Oscar. Vean la altura que tiene la planta. Y en ese estado, un poquito antes, como unas 2 semanas antes o 3, se puede consumir como si fuera guanzontles. Los que son de México los han consumido mucho. Ese también sirve para, esa planta sirve para hacer guanzontles y muy ricos, los hemos consumido hoy. Entonces ya llevamos ahí dos usos de alimentación importantes y es un cultivo que no requiere mucho manejo agronómico hasta el momento. La quinoa es nativa de los países de la región andina, se encuentra desde Colombia hasta el norte de Argentina. Aquí se ubica más o menos la distribución de la quinoa en cuanto a producción. Pero ahora, está en más de 70 países. Lo que hemos leído es que en algunas ocasiones a los astronautas se les daban como alimentación para los viajes amaranto. Y se ha cambiado por la quinoa recientemente, por la gran cantidad de aminoácidos que tiene y el alto nivel nutricional que tiene. Pero vean, el 92% de la producción está en Perú y el 8% restante está principalmente en Estados Unidos, Ecuador, Argentina y Canadá. Y la noticia aquí es que México tiene mejores condiciones agroclimáticas para poder producir quinoa. Vean cómo la producción mundial de quinoa ha estado a la alza y también los precios están a la alza. Lámina la quise incluir porque demuestra, ejemplifica que es un cultivo que es cada día más demandante y que tiene buenos precios. Y para el caso de México, creció el 90% de la exportación de Perú hacia México. Estamos trayendo mucha quinoa de Perú. Vean cómo es un negocio que del 2010 era
alrededor de 287 millones y para el 2015 se ha convertido en 545 millones de dólares. Cuando les mostramos esas cifras a los productores y a las organizaciones, entonces vemos que es un cultivo que tiene muchas posibilidades económicas para poderse establecer, no solamente como alimentación para las familias, sino también para la venta. ¿Okay? Y lo más curioso es que en los últimos años la quinoa se ha estado incorporando a la dieta de los mexicanos. La verdad es que sigue siendo un cultivo que está solamente en algunos estratos de la sociedad, no está todavía generalizado. Y seguramente es porque no hay tanta información o no lo conocemos a profundidad. Vean los precios que alcanza la quinoa. En tiendas como el Sam, 152 pesos, y en tiendas como el Costco, 199 pesos. Los costos de producción están entre los 15 y 20 pesos por kilo. Únicamente de producción, y los costos de transformación para ponerlos en esas bolsitas con esa presentación deben estar entre unos 35 y 40 pesos. Pero ahí hay un margen de utilidad importante que lo hace un cultivo atractivamente económico, o es un cultivo económicamente atractivo. Esas son las principales variedades que están en el mundo. Bolivia tiene 4 de las principales y Perú tiene 5 de las principales variedades. Esas variedades dan una diversidad de colores y de texturas y de tamaños en los granos. ¿Okay? Esos son los diferentes usos, tiene usos medicinales, culinarios. Normalmente la quinoa se tuesta y se consume como harinas, pero también se puede consumir de manera hervida. Se puede hervir como la soya y se pueden hacer hamburguesas, se pueden hacer consumir como cereal con fruta o con yogur. Y nutricionalmente está entre los aminoácidos presentes en sus proteínas, destacan la lisina, la arginina, la histidina, y son usados básicamente en alimentación infantil. Ahora en esos productos que les menciono, que son para bebés entre los 3 meses y los 2 años de edad. ¿Okay? Ese es el otro cultivo, la crotalaria. Esa es también una fotografía de Tlaltizapán, para los que ubican el espacio, está ahí en la estación experimental. La crotalaria es un género de las fanerógamas, perteneciente a las familias de las fabáceas, y es esta la planta. Aparte del valor que tiene como forraje, tiene una importancia por el tipo de flor que tiene. La flor atrae a muchos depredadores de otras plagas del maíz. La crotalaria es una leguminosa anual, posee tallos fibrosos, erectos, la planta alcanza de 1 a 2.4 metros, tiene una raíz pivotante, tiene una raíz muy profunda que puede extraer agua de capas más profundas que la del maíz. La raíz alcanza a 1.20, 1.50, eso quiere decir que la humedad residual la puede aprovechar muy bien después de sacar el maíz, después de la cosecha. Es una planta sensible al fotoperiodo, con una fluorescencia en días cortos, aunque hay algunas variedades que también o que no son afectadas por el periodo. Tiene esas flores amarillas, en algunos países las han utilizado para atraer algunos depredadores de los mosquitos del dengue. En algunos países de Centroamérica lo que hicieron es dar una semilla de crotalaria a cada familia y las pusieron en macetas para alejar y controlar el mosquito del dengue. No sé si sea coincidencia, pero alrededor de la estación de Tlaltizapán, en los últimos 3 años no se ha presentado ningún caso de dengue. No sé si sea por la alta cantidad de crotalaria que está sembrada a lo largo del año. Esa es las semillas. Los principales productores de semillas están en Hawái, Colombia, Sudáfrica y ahora también en Morelos. Tenemos establecidas varias parcelas donde estamos ya reproduciendo semilla. ¿Okay? Esas son algunas de las variedades. Hay 600 alrededor del mundo, 600 especies, y 500 vienen de África. La variedad que estamos cultivando en Tlaltizapán es esta, la crotalaria juncea. Es la que van a ver en las fotos a continuación. Y tiene 3 principales usos la crotalaria. Es como fuente de fibra,
como fuente de forraje para los animales y es un cultivo de cobertura o de abono verde, que mejora mucho los suelos. El primer uso como fibra es una fibra de las más antiguas, es fuerte, aun cuando se moje, se resiste los hongos, la humedad y el agua salada. Las fibras de crotalaria se usan para elaborar cordón, alfombras, papel, redes de pesca, sacos, lonas y medios de siembra. Se puede utilizar como forraje, aunque se recomienda que se utilice en forraje seco, lo hemos utilizado en verde también, con una precaución que no rebase el 20% de la dieta del animal por día. ¿Okay? Esas son de algunas de las ventajas que se ha probado y se han tomado en Tlaltizapán. Reconstituye la salud del suelo. En terrenos de la estación experimental de Tlaltizapán, después de 5 años, ya no se tuvo que poner en la fertilización del maíz nitrógeno, únicamente con lo que fijó y aportó la incorporación de la crotalaria, se pudo solventar el uso del nitrógeno en el maíz. Tiene una buena retención de nutrientes, controla la erosión porque evita que la lluvia pegue directamente en el suelo y reduce las malezas porque cierra rápidamente y evita que el banco de malezas esté germinando. ¿Okay? Esto que les estoy comentando de la quinoa y de la crotalaria, se ha estado investigando, se ha estado retomando en la plataforma de investigación de Tlaltizapán, que está más o menos a unos 900 metros sobre el nivel del mar, y se retomó la actividad en ese cultivo desde el 2011. Un dato curioso de la estación de Tlaltizapán es que durante 40 años se cultivó o se practicó el monocultivo. Y suelos de 40 centímetros se perdieron y había suelos de 18, 20 centímetros. En Tlaltizapán, manejada supuestamente por expertos, y se perdió una gran cantidad de suelo. ¿Ok? Entonces, se empezó a utilizar la crotalaria como un cultivo de rotación para conocer el mejor tratamiento de labranza para los suelos de la estación experimental y de zonas aledañas en el cultivo de maíz, y también para el mejor uso del agua. Aunque Morelos es un lugar donde llueve mucho, los productores tienen la sensación de que los cultivos siempre le falta agua. El año pasado cayeron más de 1,000 milímetros en todo el año. Es una cantidad suficiente para la producción de maíz, y sin embargo hubo suelos o terrenos donde el productor comentó que les había hecho falta agua a su cultivo. Y eso es porque bueno, los suelos están tan degradados que no permiten la retención y el almacenamiento de lluvia. Entonces, en esta investigación estratégica, la idea central fue pensar sobre el uso eficiente del agua, ya que en la práctica convencional se va evaporando durante las temporadas de seca, y esa evaporación aumenta por las rastras continuas para la incorporación de rastrojos y maleza. Esa es una vista de lo que es la estación experimental de Tlaltizapán, en Morelos. Y quiero dejar ahí esta parte y hacer la reflexión del por qué cuando yo llegué a Tlaltizapán utilicé mucho las plataformas. La estrategia principal del JOPE Pacífico Centro está basada en dos ecuaciones principales. Una es las plataformas de investigación y el otro es el vínculo para llevar estas investigaciones a los productores, que son los formadores. Y me preguntarán por qué utilicé solamente eso, porque es lo que había. O sea, teníamos ya bastantes años de investigación en las plataformas, aunado con las investigaciones que tiene CIMI ya desde hace 20 años en Morelos, y eso permitió que pudiéramos establecer la estrategia de Masagro en los dos estados. Y eso nos dio una ventaja con los demás centros de investigación. A un lado, a unos 7 kilómetros, está INIFAP en Morelos, y en Guerrero está INIFAP, que tiene muchos más años que CIMIT en los dos estados. Lo que ellos no han aprovechado es cómo solucionar el problema de la rotación de cultivos y del mejoramiento de los suelos.
Si mejoras el suelo, vas a mejorar la retención de humedad y por lo tanto le vas a dar mejores condiciones al cultivo de maíz. Entonces, nuestro principal cultivo o nuestro principal objetivo es ayudar al productor a aumentar sus rendimientos y bajar costos de producción en maíz. Pero no lo puedes lograr únicamente de la manera tradicional. Tienes que utilizar tecnologías, tienes que establecer plataformas que te permitan hacer investigación, que te permitan tener información que puedas, con la que puedas convencer a los productores. ¿Okay? En esta parte también, las plataformas de investigación, en algunos lugares, no ha sido el caso para Mauricio, para Guerrero, colaboran universidades o otros centros de investigación. Nosotros en el Pacífico Centro tenemos tres plataformas de investigación, que es donde hemos estado derivando toda esta información. Dos en Morelos, una que está en Tlaltizapán y la otra que está en INIFAP, en Zacatepec, que están muy, muy cercanos. Y una más que está en Iguala, que es también operada por INIFAP. Y el año pasado tenemos ya en las tres plataformas el cultivo de la cortalaria. Para el periodo primavera-verano, y esperemos que para otoño-invierno podamos meter la quinoa. Eso significa un gran logro porque a través de la experimentación, a través de los resultados, logramos primero convencer a los investigadores y a los científicos de INIFAP que la cortalaria tiene una gran ventaja para poder servir de cultivo de cobertera, de abono verde y un cultivo también de rotación, que te permite mejorar el suelo, que te permite mejorar las condiciones agronómicas para el cultivo de maíz, y que te da ventajas en cuanto a la forma tradicional de producir maíz. ¿Okay? Parecería un poquito raro pensar que es un logro convencer a un científico, pero de ahí se desprende toda la investigación. Sobre todo cuando pensaban que era un cultivo que únicamente CIMIT lo estaba desarrollando y que era de interés para ellos y que no servía para lo demás. Ellos tenían otros cultivos como la mocuna, que la estaban promoviendo para hacer la rotación. La ventaja del cultivo de la cortalaria es que quien lo validó fueron los propios productores. Y voy a presentar a continuación cómo se hizo eso. Pero para entender un poquito cómo fue que la cortalaria y la quinoa pueden entrar al sistema agrícola y ser aceptado por el productor, lo que se estaba valorando y se está experimentando en las plataformas de investigación son prácticas de labranza y prácticas de rotación de cultivo. Y evaluamos camas con labranza convencional, es decir, como lo hace el productor. El productor hace uno o dos barbechos, una o dos rastras y forma la cama o forma el surco. En esta práctica se hace labranza después de la cosecha, incorporando el rastrojo, y durante la temporada seca se hacen pasos adicionales de labranza, poco controladas, se hacen pasos adicionales de labranza para controlar malezas, como sea necesario. Esa es la forma como el productor lo hace normalmente. Vean el paso de maquinaria que hace mucho uso de la maquinaria, que eso pues trae consigo un deterioro del suelo, la estructura del suelo también se va deteriorando, como ustedes saben. Pero convencerlo es realmente difícil, entonces lo que se hace es meter otras variantes con labranza mínima. En esta práctica se deja el suelo sin mover durante los 6 meses de la temporada seca. En ese tiempo el rastrojo se deja en la superficie del terreno y ese es uno de los principios de la agricultura de conservación. Pero para que el productor haga esto tan sencillo, ¿ustedes creen que sea difícil hacer esto? Si ustedes fueran productores, les costaría mucho entender que si dejan el rastrojo les va a dar un beneficio a su suelo. ¿Será difícil entenderlo o hacerlo? El productor lo entiende rápidamente. El problema es cómo hace para que sus vecinos no quemen esto. Porque hay una costumbre de quemar todo. ¿Verdad? ¿Cómo? O meten los animales, compacten y acaben con todo esto. Porque en algunos lugares, los que han estado en campo son de campo. Recordarán que hay una fecha para cosecha donde dicen, hay 3 días para que todo el mundo coseche. Y el que no cosechó, hasta ahí se quedó porque abren las trancas y entran los animales, entra el ganado.
Pues ese es un problema difícil, complicado para poder aplicar este principio. Entonces, cuando vemos los principios, en teoría, decimos que son muy fáciles. Hace más de 5 años, en ese mismo auditorio, sentado yo de aquel lado, el doctor Brandt, aquí parado de este lado, explicaba a 80 formadores los 3 principios de la arquitectura de conservación. Y todos dijimos, está fabuloso, está fácil, con esos 3 principios vas a mejorar todo el sistema y vas a tener mejores rendimientos. El problema es cómo los llevas a cabo. Vean, estoy poniendo esta lámina y me estoy tardando un poquito más acá para que vean la importancia de la cotalaria. Lo que hacemos aquí es un intercambio. Sacando el maíz, aquí encima sembramos crotalaria. Si caen unos 20 milímetros de lluvia, la crotalaria se va a levantar un metro 20. Es muy probable que caiga esa lluvia en noviembre, diciembre, enero. Entonces, lo que hacemos es intercambiamos la crotalaria por el rastrojo, porque esa es una protección para el suelo y es un mejorador para el suelo, que nos está dando la posibilidad de tener los 3 principios de la agricultura de conservación en el terreno del productor. ¿Ok? Y esto es, digamos, la propuesta de lo que es la agricultura de conservación. El único movimiento que se recibe es en el momento de la reformación de camas, de cada ciclo, mientras que la superficie de la cama se mantiene intacta. Entonces, lo único que se hace es mover un poquito el suelo para reformar la cama del año anterior, y esta parte del centro no se mueve. Entonces, también estamos cumpliendo el otro principio de cero movimiento del suelo en la parte donde el cultivo se está desarrollando. Okay. Esas son las bases de la investigación en las plataformas, sobre todo en Tlaltizapán. En todos los tratamientos se deja el rastrojo y el experimento es en condiciones de temporal. Se estudia el monocultivo de maíz y la rotación de maíz crotalaria y maíz quinoa, donde la crotalaria se siembra en el ciclo otoño-invierno y con humedad residual. Y la crotalaria se siembra en el ciclo otoño con la humedad residual, es decir, sacamos el maíz y encima se siembra la crotalaria. En años donde hay mucha humedad y se logra tener almacenada humedad suficiente en el suelo, únicamente con esa humedad, sin riego, la crotalaria germina y logra unos 60, 80 centímetros de altura, sin más humedad que la que cae en el suelo. Digamos que no llueve absolutamente nada. Y la quinoa se está sembrando en una parcela aparte, en otoño-invierno, pero aquí se requiere riego. Es un cultivo que requiere un poquito más de agua, ¿verdad? La diferencia es que este cultivo sí puede soportar la inversión de riego porque es un cultivo que tiene un potencial económico más grande por los precios que está alcanzando la quinoa. Okay. Vean lo que pasa cuando estamos utilizando la labranza convencional. Esa es una foto tomada muy cercana ahí de la estación, donde en un suelo con labranza tradicional con 40 milímetros de lluvia y sin surcar, ¿cómo se pierde el suelo? Eso es lo que pasa en nuestros campos mexicanos. Ese es nuestro principal problema, la pérdida de suelo. Lo que estamos investigando, lo que estamos implementando a través de MasAgro es cómo evitamos esto. La agricultura de conservación, en sus principios, evita esto. Y veamos la diferencia que pasa. Miren, ese es después de la lluvia, unos 30 minutos después, una lluvia de 60 milímetros, con un suelo sin labranza, en camas permanentes, con un cultivo de cobertura, miren cómo está. Eso es lo que les presentamos y les demostramos a los productores. Ok. Todo eso de la crotalaria, todo eso de la quinoa y de la investigación, les quiero comentar cómo lo hemos hecho. Y para nosotros resulta importante la participación de los actores clave en la investigación estratégica, que es un factor de éxito. La investigación, desde mi punto de vista, y compartidos por algunos, no solamente tiene éxito si nos da buenos resultados en la plataforma.
El éxito está en que esas investigaciones, esos resultados, se estén en práctica con los productores. ¿Y cómo se ha logrado esto? En el tiempo que tenemos, hemos tenido la visita de más de 800 productores a las plataformas. Esto permite validar los resultados, permite dar a conocer y permite ajustar las investigaciones. Esto que se ve aquí abajo, aquí está, ella es la investigadora, la doctora responsable de la plataforma de investigación de Iguala. Después de una reunión y de una revisión de la plataforma, una reunión donde, por cierto, estuvo Simón con productores, se decidió cambiar mucho de lo que se estaba investigando, porque lo que ya se había investigado no tenía tanta aplicación con los productores. Una investigación de más de 3 años, donde habíamos probado muchas cosas, tenía poca aplicación en el campo de los productores. Entonces, tuvimos que rediseñar la plataforma y poner tratamientos más adecuados a las necesidades de los productores. Esa es una vista de la plataforma de Iguala, donde se hizo un trazo totalmente diferente a lo que se venía haciendo anteriormente. Y eso es provocado por la interacción con los productores. Cuando el productor va y te dice qué necesita, cuáles son sus problemas, eso permite que el investigador pueda reencauzar su investigación. El investigador no es aislado, no es autónomo, tiene que estar en coordinación con productores y con técnicos. Ese es un factor que yo lo veo de éxito para que las investigaciones y los resultados se puedan dar. Los números que al principio presenté no son números de la casualidad. Tenemos, como les decía, más de 4.000 registros que son productores que están en coordinación con Masagro. Y mucho de eso tiene origen en la investigación estratégica que se está realizando en Morelos y Guerrero. En esta parte también se hicieron varias reuniones de planeación con productores de la región, precisamente para ver su problemática, para ver qué requerimientos necesitaban. Y precisamente en esta reunión, cuando les decíamos de la rotación de cultivos, nos decían, bueno, sí, ¿y qué sembramos? ¿Qué nos recomiendan sembrar? Y les pusimos una lista enorme. ¿Y todo esto dónde lo voy a vender? ¿O cómo lo vendo? Es un problema adicional que tenemos. Y como CIMI tenemos muy poca experiencia en la parte comercial o de comercialización de los cultivos, que estamos empezando también a trabajar en esa parte. Hemos tenido reunión con vinculación, ustedes ubicarán, él es el responsable de la plataforma de investigación de Morelos en Tlaltizapán y el ingeniero Trujillo es el responsable de la plataforma de investigación en Zacatepec. Con el trabajo de ellos se ha originado mucho de lo que le estamos diciendo y esto ha estado en contacto directo con técnicos y con productores. Aquí uno de los factores de éxito principales es que los investigadores, los responsables de las plataformas, interactúan con los técnicos y con los productores. Podríamos tener muchas investigaciones, pero si no tenemos ese vínculo, eso no resultaría. Y eso que se ve en imágenes, ustedes recordarán en alguna de las presentaciones de los compañeros que ya estuvieron en el seminario, que es el circulito que se ve en la interacción con las plataformas, los módulos y los técnicos. Eso es en la realidad lo que pasa. Ese esquema que hace 5 años lo vimos y que lo veíamos muy imposible de lograr, es lo que ejemplifican estas fotografías. Trabajo con los productores, coordinación con los investigadores, con los científicos y la validación de las investigaciones con los técnicos y con los productores. Porque los técnicos conocen, los productores conocen qué es lo que pasa en su campo y le pueden decir al investigador qué sí está bien o qué no. ¿Verdad? Ok. Otro factor de éxito ha sido la vinculación con otros actores. Lo que tiene CIMID en Guerrero es un equipo de 71 técnicos registrando y capturando en Bend y difundiendo tecnologías Masagro. Y no le pagamos a ninguno. Solamente le pagamos a 4 formadores que vinculan, que coordinan a todos esos técnicos. Y esos son técnicos que trabajan para el gobierno del estado, que trabajan para FIRA. Esa es la vinculación que hemos tenido de actores. Para el caso de Morelos, que son todos esos técnicos, tenemos 41 técnicos que también están colaborando con Masagro.
y todo eso se ha logrado a través de la capacitación. Esa vinculación la hemos logrado y un elemento importante ha sido la capacitación. Tenemos muchísimos, porque sí han sido difícil hacerlos, talleres específicos que son derivados de una detección de necesidades de capacitación de los técnicos y que por lo tanto garantizan una mayor asistencia y aplicación de lo que aprenden directamente con el productor porque son los temas pedidos por ellos y aplicados. La otra parte, tenemos muchos técnicos que han estado participando en los talleres de especialización y ahora con el técnico certificado estamos reforzando esta parte. Entonces, es un elemento más que ha estado colaborando a esta parte de implementar la innovación, de implementar la estrategia de Masagro en los estados de Morelos y Guerrero. Y eso para mí es algo muy importante porque, como ustedes saben, tenemos una restricción para viajar a Guerrero y, sin embargo, tenemos muchos registros. Okay. La vinculación con estudiantes y universidades es también algo que desde un principio se planteó en la estrategia de Masagro y que no hemos tenido que inventarla, simplemente hemos tenido que encauzar esta vinculación. Derivado de las visitas que hemos tenido de estudiantes, nos han visitado estudiantes de Chapingo, del Politécnico, de la Universidad del Estado de Morelos, de la Universidad del Estado de Guerrero. Y esto nos ha traído resultados muy buenos. Tenemos una parcela para reproducir semilla de crotalaria en el Estado de Guerrero con la Universidad de Guerrero, con la Universidad Autónoma de Guerrero, una en Morelos, donde nos cuesta solamente la semilla, 20 kilos de semilla, se las entregamos. Ellos nos están ayudando a reproducir la semilla de la crotalaria. Porque cuando les decíamos que el cultivo era un cultivo muy bueno, nos decían, bueno, ¿y la semilla? ¿Dónde está la semilla? ¿O cómo la sembramos? ¿Dónde la compramos? Y ustedes revisan, no hay ningún lugar en el país donde te puedan vender semilla de crotalaria o de quinoa en este momento. Pues, la principal tarea es entonces tener semilla para poder sembrar. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces muchos verán aquí, son los equipos que estamos promoviendo, los motocultores con algunas segadoras, ese es un cultivo de crotalaria. Entonces, mucho de la investigación que se ha hecho en otros hubs la aplicamos también acá. Los motocultores, es el primer año que los llevamos a Morelos, pero los hemos estado aplicando en base a los resultados de otras plataformas o de otros hubs que los han estado aplicando muy bien. Y son maquinarias adecuadas para los terrenos pequeños que tenemos en Guerrero y Morelos. Los productores de Morelos y Guerrero tienen una superficie de máximo 3 hectáreas. Entonces, para un productor comprar un tractor que vale, no sé, 500 mil pesos es imposible. Equipos como esos que valen entre 60 mil o 40 mil pesos es posible tenerlos y adecuados a lo que es agricultura de conservación. Okay. Seguimos vinculando y dependiendo mucho de las opiniones de los gobiernos de los estados y de Zagarpa. Ese personaje que ven aquí es el delegado estatal de la Zagarpa y el que está al fondo es el secretario de Agricultura del gobierno del estado de Guerrero. Pues, esta vinculación hace que todos sus técnicos estén registrados en Masagro y todos trabajen para Masagro de manera coordinada. Claro que eso no lo hacemos solos. El secretario de Agricultura del Gobierno del Estado de Guerrero visitó CIMIT a principios del año y eso permitió que todos los técnicos estuvieran trabajando con Masagro. Por eso les decía yo al principio que les agradecía mucho porque no es lo que convence el IUD, es lo que convence CIMID, es lo que convence las personas que están trabajando en CIMID y en Masagro. El convencimiento que tienen ellos es por lo que significa CIMID, por lo que significa la investigación, por lo que significa Masagro. Aquí en una expo de extensionismo les presentaba yo únicamente la semilla de quinoa y de crotalaria. Y cuando les presentamos las ventajas, dijeron vamos. En otro momento, él es el secretario de Agricultura del Estado de Morelos y él es el director de extensionismo de Morelos. Hicimos un recorrido por la plataforma de Tlaltizapán y lo que logramos es que ellos establecieran dos parcelas para reproducir su semilla para quinoa, sin costo adicional para CIMIT. Lo único que les dimos fue la semilla y el seguimiento técnico. Ellos pusieron el terreno, los fertilizantes, la maquinaria, todo para poderlo establecer. Ok. Esas son algunas de las conclusiones y casi voy cerrando con esta parte de lo que hemos estado logrando. Quise empezar por lo último,
Sé que algunos compañeros empiezan por los datos del HOB y luego se van con las cifras. Las cifras que presenté primero tienen que ver con todo esto. Y todo esto es por el trabajo que hacemos todos. Ninguna de esas cosas se puede mover si no hay comprobaciones, si no hay investigación, si no hay apoyos de difusión. Las conclusiones que tenemos son la agricultura de conservación y la labranza mínima son contundentemente más redituables y sustentables que la labranza convencional bajo las condiciones de temporal de nuestra zona en el estado de Morelos. Y me dirán que esta conclusión es nueva, seguramente la hemos tenido como conclusiones en algunos otros COPs, no es nueva. El problema de esta conclusión es que esta conclusión también la tiene que tener el productor en su parcela. Y el trabajo es cómo hacemos para que los 4.000 productores tengan esta conclusión una vez implementadas las innovaciones y las tecnologías de Masagro en sus parcelas. Es posible cultivar crotalaria con la humedad residual que queda después de cosechar el maíz. Eso se ha hecho durante 3 años seguidos. Hubo un año donde hubo 0 lluvias diciembre, enero y febrero, y aún así la crotalaria se levantó. Entonces, vean las ventajas que se tiene entre poder aprovechar la humedad residual y no tener un suelo desnudo, no tener un suelo desprotegido y tener como cobertura la crotalaria, que además es un alimento con potencial para el ganado de los productores. Los residuos del maíz sobre la superficie de sus parcelas y mejorar la calidad de las mismas y también pueden tener forraje para el ganado, eso es lo que significa la crotalaria. Proteger el suelo y tener alimento para el ganado. Las plataformas experimentales son de mucha utilidad para desarrollar capacidades en agricultores, ganaderos, técnicos que se dedican a la producción de maíz en la región de Morelos y Guerrero, lo cual contribuye al mejoramiento de los ingresos de los productores y sus familias. Esas son algunas de las conclusiones de las investigaciones que no están separadas y que esto nos ha planteado la estrategia que vamos a seguir hasta el 2020. Primero, tenemos que seguir con la agricultura de conservación porque, aunque tenemos muchos registros, la realidad es que de esas 4.000 puntos de intervención o parcelas, no tenemos ni el 20% donde estemos aplicando los 3 principios. Entonces, el reto es que en los 4.000 puntos de intervención, los productores puedan estar aplicando los 3 principios de la agricultura de conservación. Lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo es trabajar fuertemente en crotalaria y quinoa y vamos a incorporar lenteja, garbanzo, que no los teníamos en el radar, pero que también la investigación de otras regiones nos dicen lo siguiente. En lenteja, importamos lenteja para el consumo de México. Importamos garbanzo. Que son cultivos que también tienen un espacio económico que se pueden aprovechar. Además que tienen características para mejorar el suelo y que tienen buena cantidad de rastrojo de residuos que los podemos dejar sobre la superficie. ¿Okay? La otra parte que se sigue trabajando y no quise andar mucho es, pues CIMI sigue trabajando en sacar nuevos materiales de maíz adecuados a las zonas tropicales y subtropicales. Hay muchas investigaciones que están viendo un problema fuerte que tenemos en la mancha de asfalto, que es un problema que se está extendiendo en Guerrero. Es un complejo de hongos que está afectando mucho al maíz, pero que CIMI está desarrollando y tiene ya algunos materiales que son tolerantes a la mancha de asfalto. Y ahora se están haciendo también investigaciones ahí en las zonas tropicales que tienen que ver con maíces resistentes al estrés hídrico o que resisten también el estrés provocado por las sequías. Okay. Este es solamente como ejemplo de lo que se hizo en un ciclo, es el 2015, únicamente con una rotación de quinoa, los rendimientos, que esa es una parcela con maíz, sembrado maíz un año y el siguiente maíz, y en una parcela a un lado donde es la rotación con quinoa, de 6.239 kilos se fue a 9.767 kilogramos. Vean las ventajas de las rotaciones. Por eso nosotros estamos poniendo mucho énfasis en que donde nos tenemos que enfocar es en la parte de
rotación y de diversificación del sistema de producción de maíz. No sé si tiempo por ahí le dejaría y si están de acuerdo una ronda de preguntas. Si hubiera alguna pregunta, duda, comentario, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Eliud. Te quería comentar, has hablado de diferentes estrategias de capacitación que se están implementando en el HOP. Sí. ¿Hay alguna que te haya dado mejores resultados o alguna que en el HOP tenga mayores dificultades para implementarla? Creo que todas han dado resultado en cierto momento. No hay una sola, creo que es un complemento, porque la capacitación se requiere a nivel de productor, a nivel de técnico, a nivel de formador y con diferentes grados. Tenemos productores que ya están muy avanzados en algunas cuestiones agronómicas, pero que tal vez su problema sea de comercialización, tenemos que trabajar únicamente en eso. Tenemos técnicos que son muy buenos en el control de plagas, pero a lo mejor no son muy buenos en la parte de sustentabilidad y tenemos que irlos adecuando. Entonces, es un complemento de las diferentes formas de capacitar que forman una estrategia. Son muy importantes para ahora la parte de técnico certificado. Créanme, cuando yo lo veía en otros COP decía, bueno, pues es un gasto que a lo mejor es mucho y podemos hacer otro tipo de cursos. Pero cuando ves el desarrollo y ves el cambio de los que entran en TC al principio y los ves al siguiente año, piensan y actúan totalmente diferentes. Digo, hasta también en uno es el cambio. Yo he estado tomando varios cursos por separado de lo que se ve en TC, pero cuando lo tomas conjuntamente es un cambio diferente. Yo lo vivo en mí, que he estado siguiendo todo el año. Y cuando vas entendiendo todas las formas de poder mejorar el sistema de maíz, realmente lo aplicas y entiendes cómo lo haces más fácil y en coordinación con el productor. Okay, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Hola, Liud, gracias por la presentación. La verdad es que fue muy enriquecedora el hecho de que empezaste a hablar de otros cultivos, porque generalmente a veces nos enfocamos a hablar solamente en maíz y en trigo, y el hecho de que hayas hecho una presentación tan detallada de otros cultivos se vuelve importante para entender que los sistemas son más complejos. Una de las cosas que me llamó la atención, que resaltaste mucho, fue esa vinculación con actores clave. Y ahí hiciste referencia a instancias gubernamentales, que yo creo que es una gran fortaleza de tu HOP, el hecho de que tengas al gobierno estatal convencido de lo esfuerzo que estamos haciendo, pero me preguntaba qué tanto habías explorado la interacción con otros actores como ONGs. Por ejemplo, en Guerrero yo sé el caso de GEA, en la parte de la montaña, que ha trabajado mucho con el sistema de maíz. Sé que hay esfuerzos también de PESA, que bueno, es otro nivel de organización, ONGs que estén presentes en tanto en Guerrero como en Morelos. Entonces, sé que también es un estado complicado para crear esas interacciones, pero ¿qué tanto has podido de alguna manera u otra interactuar con el sector no gubernamental, digamos? Sí, lo tenemos un poquito avanzado, no lo toqué mucho. Para el caso de PESA, hemos trabajado más en Morelos que en Guerrero. Guerrero, el PESA es algo muy especial porque no quieren ojos extraños, no sé por qué. PESA en Morelos es más abierto. Tenemos algunas alianzas estratégicas con algunas partes, con algunos despachos. Estamos trabajando en Morelos un proyecto, ya tenemos el segundo año, donde ellos establecen módulos con las innovaciones y las tecnologías más agro, y ahora los estamos llevando a la parte de mapear la red comercial para tener un mayor conocimiento sobre qué pasa después de que se coseche el maíz, que es también algo que no lo tenemos muy manejado en CIMIT. Sí lo tenemos presente, sin embargo, teníamos que hacer brazos, y los brazos se hacen con la capacitación. O sea, más brazos son los técnicos que salen de los talleres específicos, más brazos son los técnicos que salen de técnicos certificados, que nos van a ayudar precisamente a tener una diversificación en los actores. Dependemos mucho de los gobiernos. Eso es bueno y malo a la vez. Y sobre todo para el 2018, que tenemos un periodo de elecciones, el depender de trabajar únicamente con los gobiernos nos pone en cierto riesgo.
y nuestra estrategia para el 2018 es buscar otros actores con los que podamos llegar a los productores. No sé si quedó. Okay. ¿Otra pregunta o comentario? No. ¿No? Tenemos 10 personas conectadas, okay. Tampoco tenemos comentarios ni preguntas por el momento. Bueno, pues muchísimas gracias. Les agradecemos a todos su presencia y su atención. Gracias. Bien, gracias. ¿Ya? Okay. No sé si suben tiempo.